todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sarai, por si no me conoces. Y el día de hoy vamos a estar haciendo otra cosa de estas de compras de Ecuador. Y yo no sabía que estos videos en serio les gustaran tanto. El video de que hice de compras chinas les encantó. Y el video que hice hace más de un año ya creo, de compras en Ecuador, tiene un montón de vistas. Así que yo dije, bueno, yo no soy mucho de comprar, pero creo que ya en un año he vuelto a recopilar unas cositas. Así que vamos a empezar. Antes de empezar este video, quiero mostrarle algo que no son compras acá en Ecuador. Me llegaron de la tienda de los chinos reales, así que las tengo que mostrar porque si no ellos empiezan a fastidiarme por correo. Lo primero que me llegó de acá, esta es la tienda de Shein, que primera vez que me mandan cosas. Me mandaron esta bomber jacket, que para mí es como de estas tipo americanas, tipo de fútbol americano y estas cosas. Está linda, lo único es que es súper acolchadita. O sea, no sé si eso me gusta o me disgusta. No es de tela, sino que es como, tú le haces así, es como acolchada. Y tiene acá unas costuras que pican, que da miedo. O sea, si tienes así la piel pelada, empiezas así como que me pica demasiado. No sé, no la he lavado tampoco, tal vez con suavizante. Eso ya no pique, o tenga que tener como camisas que me tapen los hombros para que no me pique. Pero está ahí como... Y esto de acá yo me la tiré de sensualota y dije, bueno, yo me voy a pedir un vestidito de estos chupados de cuerpo para que, ¿sabes?, para que se me haga la línea recta, pues igual es que no tenga nada que enseñar. En color beigecito, uno no sabe, para un evento, para cuando la saquen a pasear a uno. Me queda apretadísimo. Parezco un chorizo con esta vaina. No sé qué talla es. Sí corren chiquitas estas tallas, entonces tal vez no tenga que pedir XS la próxima, sino que tenga que pedir una S, porque tampoco me gusta andar así como enchorizada, así como sería el vacío. Los links de estas dos prendas se las voy a estar dejando acá abajo en la caja de información por si quieren pasar a verla y para que los chinos me dejen en paz y luego me quieran mandar más ropa. Le puedes dar clic. La razón por la que yo no hago compras muy seguido es que realmente yo soy una doña, una señora de su casa y compra cosas para el hogar, y no creo que les encante ver compras de mercado y de cosas tipo trapos, cubiertos, cortinas, en fin. Pero una cosa que sí les quiero compartir porque creo que es un poquito más útil son estos aromatizadores de acá, que son deliciosos. Yo los encontré en el Supermax y son... los amo y los uso muchísimo. Yo antes en Venezuela tenía como estos que le colocabas como una velita y le ponías aceite, pero realmente es engorroso estar con la velita, prenderla, que no la puedes dejar prendida mucho rato, que si te vas. En cambio, estos tú los abres y aromatizan todo el sitio y son deliciosos. Este es de sandía y este es de vainilla y coco, y los adoro. Y costaron como $3, algo así, así que... y ya me han durado bastante. Uno en el baño y uno en mi cuarto. Luego de esa compra, que fue como un hashtag si nadie ama de casa, que yo para ser ama de casa soy malísima, también estoy probando esta línea de shampoos de acá que se llama White Prime. Estos los encontré en el comisariato y los cambié porque antes estaba usando los de Plus Velos que vieron en mi anterior video, pero me estaba empezando como a salir caspa y me estaba causando comezón, sobre todo en la época de calor. Y cambié a estos, y este es como ni fu ni fa. O sea, yo igual no invierto mucho dinero en mi cabello ni le presto mucha atención a eso, así que... seguiré probando algún producto económico, pero normal. Y hablando de cabello y hablando del comisariato, me compré también estas liguitas de cabello que son de una marca impronunciable para mí. Sukunsi, no sé por qué tiene esta apóstrofe rara, estos dos puntitos en la U. Y me encantan porque son los que realmente mantienen mi pelo agarrado, porque yo tengo más pelo que gente realmente. Entonces me gustan y me costaron como $2.50, algo así. O $2 tal vez. La camisa más chuleada que, en serio, en los videos, en la calle, un señor una vez me paró para preguntarme dónde era esta camisa. La amo con locura. Es esta de acá de AC/DC, la de... la amo. Esta de acá fue muy cómico porque yo tenía una reunión y tenía que comprarme una ropa linda como de gente grande, porque yo todavía me he visto como una adolescente, o tal vez es porque sea, sí, siga siendo una adolescente. Fuimos a la bahía porque me habían comentado que es bueno, bonito y barato, pero no encontré nada de talla microscópica. Entonces yo me fui molesta y en el Malecón 2000, en el centro comercial del Malecón 2000 hay una tienda Come Gato, que tal vez no me entienda que Come Gato es como de rockeritos y tal. Y estaba esta camisa. Uy, se me cayó, por cierto. Gracias, la agarré con el pie.
Y me encantó la camisa y me llevé a mi reunión de gente seria y adulta mi camisa de DCDC, que me costó $20 y la amo mucho. Y si la quieren comprar, pueden ir a esa tienda porque a todo el mundo le gustó. En serio, aquí hay más comegatos de los que yo pensaba. Y quiero acotar que todas estas compras son culpa de Michael. Y hago así porque lo tengo enfrente. Porque cada vez que entrábamos a una tienda era para ver ropa para él. Y él nunca encontraba nada y terminaba yo comprando cosas. Que yo no entro a tiendas, él me obligaba a ir a tiendas y terminaba comprando yo. Pásame lo siguiente. Y esto fue el caso de esta tienda que se llama Quack o Quack. Todavía no sé cómo se llama. Quedan en San Marino, o bueno, ahí fue donde fuimos nosotros. Y esta camisita de acá me encanta, es súper básica, sencilla. A mí me gustan las camisas así, nada elaborados. Y sobre todo porque ahorita está todo de moda de esos faralados y esas camisas victorianas. A mí esa vaina no me gusta, esa vaina es como vestirse de vieja. A mí me gusta mi vaina sencilla, de lo más clásica a la vida. Y esta camisita de acá súper linda, estaban en rebajas en ese entonces. Y me costó, creo que fueron $8, algo así, súper barata. También me compré esta de acá que es súper súper parecida, solo que es rosadita y no tiene las, como los faraladitos acá al final. También me costó lo mismo, me va a costar como unos $7-8 más o menos. Súper barata. Y lo que me gustó de esta tienda es que había ropa de mi porte, o sea, porte microscópico, que eso es algo que me cuesta muchísimo. Y a veces me había tocado, por lo menos en Venezuela, ir a EPK, al Principito, a la sección de niños, a comprar ropa. Y en lo mismo, encontré un pantalón que me quedara. O sea, yo casi me pongo a llorar y yo, ¡oh, el pantalón me queda! ¿Por qué? O sea, en Venezuela yo no encontraba ropa de mi talla y lo que hacía es que me compraba todas las cosas grandes y mi mamá me las mandaba, me las arreglaba porque ella cose. Pero acá yo no conozco a nadie que me pueda ayudar a arreglarme la ropa, y menos gratis, porque yo soy muy floja para estar pagando plata de por gusto. Entonces encontré esta de acá, que es stretch, este jeans, como grisocito, una cosa. Y estaba lindo y yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar porque esto es una cosa como el cometa Halley, que pasa como cada 50 años. Creo que pasa cada 50 o 30 años, no sé. Aquí les dejaré el dato de Wikipedia. Y me costó $20 y me fui muy contenta y con el bolsillo muy adolorido. Este de acá es una camisita. Esta fue la más barata. Uy, está sucia. Bueno, en fin, no se fijen y está sucia. Pero este es un crop top de rayitas. Espectacular, que me compré en Stradivarius. Era la primera vez que yo entraba a esa tienda en mi vida, porque en Venezuela no había. Y me encanta, es súper lindo. Ustedes me la han visto en Instagram. Bueno, toda esta ropa me la han visto en Instagram, porque me la compré esto paulatinamente hace como, en serio, hace 6 meses, una cosa así. Y esta camisita de acá costó $5. ¿Qué? $5, en serio, fue la camisa más barata que me he comprado en mi vida. La amo. Esto de acá lo compré en tenis. Y yo fui, como me di cuenta que en estas tiendas había ropa de mi talla, yo dije, ah, voy a echar un vistazo cada vez que pueda darme un gustito por estas tiendas a ver si encuentro algo de mi talla. Pero yo iba directamente a la parte de ofertas. O sea, no, eso de gastarse tipo en Zara $50 una camisa, no iba conmigo ni que fuera de mi talla. Encontré esta de acá que me encanta, es un body espectacular, así tiene como unas transparencias acá, hermoso, es XS. Y les voy a decir algo, si ustedes son de mi talla, o sea, son súper recontra hiper flaquitas, le queda este body. Vayan y cómprenselo porque hay bastantes XS y está a buen precio. Pero si son un poquito más gorditas que yo, en serio no les va a quedar, porque a mí me queda chupadito, apretadito, y me costó $13. Esto de acá. Ustedes saben que estoy obsesionada con la ropa militar. Yo tengo un trauma de chiquita. Es que yo quería siempre un pantalón militar, porque cuando yo era pequeña, en los 90, 2000, estaba de moda. Pero mi mamá no me quería comprar pantalón militar y ni nada militar, porque eso era de macho y uno no se podía vestir de macho. Entonces, yo aquí reflejando mis traumas de la infancia, me compraba un montón de cosas en color militar. Me salió caro. Cada vez que pienso el precio para mí de esto, me duele el bolsillo. Pero bueno, son $30, que para mí están muy bien pagados, porque está súper guapa. Es talla 0. No sabía que había talla 0. Y me encanta porque es súper cómodo,
y está hecho exactamente a mi medida y me queda como por la cintura. Y a mí me encantan los jeans a la cintura porque son súper cómodos, sobre todo cuando trabajas en fotografía te tienes que estar agachando y parando para que no se te vean los calzones ni la alcancía. Me compré este body de acá que es súper lindo. Es la primera vez que también tengo como algo que sea los hombros, porque a mí me fastidia de que estás y se te suben acá, pero este no, este haces así y siguen en los hombros, así que está bastante chévere. Y este de acá, si mal no me equivoco, me costó como $9, $10 como máximo. No gasto más de $10 en una cosa así, pero está súper lindo, en serio. Me encantó. No, se no me lo vayas a lanzar. No, 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 se no me lo vayas a lanzar. Mira que me vas a dar un zapatazo. Fuimos a esta fashion otra vez porque el señor Michael quería ver unos zapatos para él, el cual nunca compra, el cual nunca consigue de su talla, nunca le gusta el modelo. O sea, en serio, un requisito para que a él le guste algo es que no tengan de su talla. Ahí me entienden. Entonces encontré que estaban como a mitad de precios, eran, ¿verdad? Están estos de acá que ya están sucios, destrozados, pero les he dado bastante uso. Me gustan muchísimo, son súper cómodos. Son de North Star y me costaron $27, algo así. Costaban como 50 y algo y me salieron en $27. Están súper chéveres. Fui al San Marino a una tienda que se llama Montero, que venden una marca que se llama Essence y Catrice. Y compré ciertas cositas para probar y están de verdad que me han gustado. Les adelanto por ahí que me han gustado bastante. Lo primero que compré fue esta máscara de pestañas de Essence que se llama Get Bit Lashes. Son las que tengo puestas ahorita. No, pues a que me apliqué porque por esta siempre tengo las pestañas. Pero me gusta mucho porque cuesta como $6, waterproof, entonces chévere porque te mantiene el rizo así, pero es un fastidio para quitar, pero... me gusta, en serio. Otra cosa también de eso en que compré es este delineador líquido acá que me gusta muchísimo. También es waterproof. Y este de acá, si no mal me equivoco, me costó como $4. Y de verdad es súper bueno. Es el que tengo puesto ahorita. Dura bastante, sobre todo los sudores de Guayaquil los resiste bien. Y me gusta porque es bueno, bonito y barato. Y por último, de esta marca quise probar este delineador de acá. Es un delineador beige que se utiliza como para la línea del agua. ¿Sabes? Para que el ojito se te vea grande y está bastante chévere. Pigmenta. Y este de acá costó como $2, $3. En el mismo centro comercial de San Marino fui a Marsh, creo que se llama, y me compré esta de acá que es de Jolie de Vogue. Esta me gusta bastante, el empaque se ve como si fuera de alta gama, algo así. Igual es cara porque cuesta como casi $20. Y mi tono es el Soft Honey. Es un color mucho más oscuro que el mío, pero a mí me gusta verme más bronceadita porque mis hombros y el color de mi cara a veces no coinciden. Y está chévere, lo único que bueno, te hace sudar y cuando sudas demasiado como que se te craquea por acá, por las líneas de expresión. Pero yo como igual no ando mucho tiempo maquillada, me gusta y cubre bastante. En esa tienda también me compré esto de acá que es de Catrice. Es una prebase para las sombras, para que cuando estés sudando no se te hagan como esas linecitas y te dure más el maquillaje. Así que el mío que yo tenía era, ya se había vencido, así que bueno, me tocó comprar este y está bien chévere. Nada del otro mundo tampoco. Y por último, en esta fashion me compré este iluminador de acá que me encantó. Es de Sami y dice acá que costó $10, pero recuerdo clarito que me costó $8. Y está súper lindo, lo tengo hoy puesto. Para los hombres no entenderán que miércoles nos ponemos ahí, pero nosotros nos creemos Jennifer López cuando nos ponemos brillitos por ese lado. O Kim Kardashian, depende. Son estos dos colores de acá y de verdad que son súper, súper lindos. Y brillan un montón. Me encanta. Y esta sombra de acá la compré específicamente para un maquillaje que me habían pedido de Halloween y necesitaba como algo bien blanco. Yo hago fotografías y de vez en cuando también hago maquillajes y realmente no me gustó nada, es súper tizosa, súper ñi. Pero para Halloween que tú te tienes que ver fea, como que pasa. Y costó $3, es de Elia Girl Colors. También pueden contar como compras estas lucecitas de acá, que son como de alambritos. Son como la versión 2.0 de las luces de Navidad que tenía antes. Estas las compré en el centro. ¿En qué chino? No sé. Creo que quedaba por la calle Boyacá, porque yo en el centro me pierdo.
pero costaron $3. Y, o sea, deben haber ahorita en todos los chinos estos ahorita por la temporada de Navidad, así que están súper cool para hacer fotos Tumblr. Y ha llegado la parte de los saluditos. Steven Aguilar, Jorge Steve, Mafalda Sáenz, Nadia 728, Marisa, Jeffrey Jean-Pierre, Leo San S, Ochoa Lenny, Paulina Escobar, Roniel, Unicornia, Juan Manuel, Melanie Rubio, Daniel, Joel Sayán, Julio Andrés, HG y Trufis Baker. Y ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo me tienen que seguir por Instagram y estar pendientes para la dinámica de saluditos del siguiente video. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustaran mis compras. Realmente no fueron muchas para casi un año que tengo sin comprar. Les mostraría más cosas, pero son cosas como de señora, de casa, de adulta, que no creo que a ustedes les interese eso, pero igual me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Coméntenme también dónde podría conseguir yo ofertones acá en Guayaquil. Ustedes saben que a mí me encanta y conseguir ropa que tal vez sea como de mi porte microscópico tal vez. Les mando un beso enorme. Recuerda que puedes ver todos mis videos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador, pero también te puedes suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale un like si te gustó, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video.